Hola, ¿qué tal, Adrián? Bueno, para empezar, ¿no? Como futuro psicólogo y estudiante interno de psicología, realmente admiro tu trabajo y admiro de que también va a haber gente de que, pues, a algunos le van a agradar y, pues, a otros no. Mayormente lo que no le agradan son gente que no se atreven o no se toma la molestia de ver o investigar qué clase de trabajo es el que elaboras. Y solamente hablan justamente porque pues, lo ven y ya está. Digo, ah, no prestas atención psicológica en vivo y toda la cosa, pero no Claro. saben los protocolos realmente para atender un caso importante con alguien. Pero quisiera saber si es que lo que yo estoy dando por los demás es algo que realmente va más allá de lo que tengo que dar. O sea, yo mismo siento de que estoy dando mucho por todas las personas que me rodean, por mi familia, por mis amistades y bueno, por últimamente mi expareja. Y no sé si es la forma en que yo tengo que dar eso que yo tengo, o sea, de darlo todo el tiempo y acostumbrarlos a otras personas para que reciban mucho de mí y que no puedan recibir yo cosas de ellos. Si ¿Sí me explico? Ok, yo tengo aquí preguntas, porque cuando tú dices yo doy más o yo doy mucho, ¿cómo lo mides? Bueno, sé que no es algo que tenga que decir una balanza, poner más y menos y todo eso, pero creo que a lo que me refiero es más por el hecho de que yo puedo llegar a estar siempre por una persona, pero no es como que a mí me nazca decirle, oye, también quiero que estés para mí, porque sería, o sea, yo lo vería como que si fuera un tipo de intercambio, un negocio, yo te doy esto para que me des esto. Ok, ¿y tú sientes que en este proceso donde tú estás dando muchas cosas, la gente no corresponde a lo que tú das? Algunas veces, Ok. porque algunas veces también, ¿Cómo o sea, sabes como que que estas veces que están ocurriendo no están dando suficiente? no, o sea, no, sí lo llegan a dar y lo dan en su momento, bueno, pues no de manera tan adecuada, porque también como que creo que no me siento de vez, o sea, si yo quiero expresar un problema a mi amistad, que es importante para mí, yo siento de que esta mitad a veces no me está escuchando. Y cuando esta amistad me dice algo que le está pasando, yo siento que es bueno, si la escucho, si veo por lo que ella desee, si también quiero que esté bien, bien. Pero no sé, siento que de verdad estoy dando mucho por todas las personas que me rodean. Justamente esa es mi pregunta. Bien, creo que aquí hay dos cosas que hay que trabajar, ¿no? Como futuro psicólogo, y esto te va a ayudar muchísimo. Uno es cómo me cuento la historia. Porque tú no lo haces, lo dijiste muy bien al inicio, ¿no? No lo hago como un medio de intercambio. Lo hago porque quiero, porque me nace, porque estoy ahí. Entonces, y aquí me voy un poquito a la filosofía del taoísmo, ¿no? Que dice que cuando des, se te olvide. O sea, di y se me olvidó. ¿Y por qué ayuda tanto este tipo de filosofía? Porque entonces no hay una necesidad de un intercambio, ¿no? Yo estoy entregando lo que quiero porque yo quiero, porque a mí me place. Y no creo que nadie tiene que hacer lo que hago yo, porque esto es algo que hago yo personalmente, es mi forma de dar al mundo. Si los demás no están dando como yo esperaría de ellos o de ellas, se vale decirlo, se vale decir, oye, yo espero de ti esto. No, a lo mejor no tengo celular aquí en la mano, pero estoy hablando contigo de algo sumamente importante y tú estás. No, pues es como de, oye, ¿podrías bajar tu celular y hacerme caso? Y aunque tú digas, es que yo jamás haría algo así, pues por desgracia, en la humanidad no hay tanta gente como tú. Entonces a veces tenemos que despertarlos un poquito. Entiendo, sí, bueno, no esperaba este tipo de, no de sermón, sino de filosofía en realidad. Que si no va Pero en está bien. contra, si no va en contra de lo que tú dices, porque dices, por una parte es, yo no quiero que se sientan obligados, quiero que lo hagan desde el corazón, pero por otra parte no lo hacen desde el corazón y me siento mal. Sí, bueno, es algo que de verdad tengo que empezar a aprender a sobrellevar. Y bueno, ser un poco más expresivo, creo yo, ¿no? O sea, si hay algo que detecto que esta persona no está prestándome atención y es algo que yo realmente quiero expresar, pues decirle, si es que quiero mejorar la relación de amistad, familiar o sentimental, pues hablar con ella y decirle, oye, ¿sabes qué? También quisiera un tiempo para mí, así como por el ejemplo, también te lo doy. Y bueno, ¿Por qué no sí. lo has hecho si es simplemente pedir? Y que justamente es por eso de que siento que al momento de expresar, bueno, algunas personas que me rodean, no todas obviamente, lo toman de la peor manera posible. Y Ok. ¿Es por el es cómo lo como. estás diciendo o cómo, o,
¿Por qué dices que lo toman de la peor manera? Yo creo que es más por el hecho de que estas personas, digamos, un familiar mío que lo único que quiere es venir a mi casa después del trabajo, es un tiempo normal, ¿no? Venía a mi casa viniendo del trabajo y esperaba que, no sé, la casa estuviera limpia, que los cuartos estuvieran ordenados y por el estilo. Pero cuando yo vengo del trabajo, o cuando yo venía del trabajo, lo único que recibía era que, oye, ¿sabes qué? Ordena la casa. Oye, ¿sabes qué? Limpia tu cuarto. Oye, ¿sabes qué? Hazte el desayuno, el almuerzo. Y no sentía ese fa o esa retribución, es algo recíproco que yo también entregaba. Y cuando se los mencionaba, se los hablaba, se los conversaba, esta persona se ponía a la defensiva preguntándome de que si no te gusta cómo estás o si estás incómodo con lo que haces, entonces vete de la casa. Y es algo que realmente es muy confuso porque yo estoy hablando contigo de algo, esperando una respuesta que es de una comunicación productiva y lo que recibo es esto. Y es algo que también a cualquiera, creo yo, le haría sentir un poco mal. Claro, pero ¿este familiar es jerarquía superior o inferior o igual? ¿Se vale, digo, se vale si digo que ocupan las dos jerarquías? Porque es hermana y madre. No. Es que al ser hermana y madre tienen como un nivel superior y sí, si se le dio ese poder jerárquicamente, pues va a tener que hacer como de, bueno, pues buscaré dónde vivir entonces, ¿no? Para hacer las cosas como yo quiero. Eso. Porque sí, entiendo la parte de social, ¿no? Donde dice, no, yo que aquí las cosas son como yo digo porque soy madre y soy hermana y todos aquí me hacen reverencias. Y es la poca sensación de poder que tiene al momento en que se le quita la posición de jerárquica de hermana, de hija, y se le sube. Y eso es muy, muy duro, muy violento para un hijo o hija. Sí, eso sí. Entonces, en todo caso, para ello, ¿cómo podría sobrellevarlo? Porque ya me di cuenta que al expresarlo, esta persona lo puede tomar, bueno, es como una bomba de tiempo, ¿no? En algunos momentos lo puede tomar de la mejor manera y en otro momento puede explotar y decir, ¿sabes qué? La única y gran solución es, si no te gusta, vete de la casa. O si no te quieres ir todavía de la casa, es ahí sí simplemente entender que con ella no funciona tu forma de dar y recibir. Con ella simplemente, ¿sabes qué? Me voy a aguantar hasta que me pueda ir de aquí. Lo cual también te está haciendo un gran favor, porque al ser así, te está obligando a madurar más rápido. Sí, eso sí. Bueno, ya falta poco para independizarme. Te cuento de que ya voy a ingresar internado y aquí el internado en Perú se trata de, pues, no sé si en todos lados se trata de hacer guardias, de quedarte todo el día en hospital, centro o algo que brinde salud. Y Okay. pues eso va a ser una actividad que me mantenga ocupado, muy Muy, ocupado. muy ocupado. Pues Sí. te deseo lo mejor, amigo, porque sí, sí son pesadísimas. Sí, eso sí. Pero bueno, espero de verdad en un futuro seguir por tu camino y así como tienes tu programa, también puedes hacerlo yo, compartiendo salud mental y puedes ir a más allá, ¿no? Ver a más a futuro también. Seguro que sí se va a poder, amigo. Es algo que de verdad deseo. Más gente como tú. Listo, amigo, muchas gracias y Hasta suerte. Deja luego. de hacerle caso a comentarios estúpidos de haters Me tontos, divierten, te ignorantes. juro, me divierten. Sí, ¿a quién no? Pero bueno, cuídate. Bye, amigo.